esto todo es una medida preventiva para que no haya accidentes aquí en la entrada de General Terán. Esto tenía ya un tiempo de que se tenía, pero bueno, el día de hoy ya estamos buscando la manera de que sea lo más óptimo para la gente, para sobre todo para los que no son de aquí, los de Terán, como quiera conocemos más o menos cómo, pero los que no son de aquí que sepan más o menos cómo es la entrada al municipio y que no sea peligrosa. Yo creo que este mismo día ya debe quedar concluido y esto es con el único objetivo de que la gente tenga mayor seguridad, tanto los de nosotros como los que vienen de afuera, en la cuestión de tránsito, para que no haya accidentes, prevenir accidentes más que todo. Esta es la entrada que viene del municipio de China y es cuando recién entras a General Terán. Entonces aquí se hace una especie de Y, de triángulo, entonces por eso, pues como no tenemos la capacidad ni los recursos para hacer un paso de desnivel, pues buscamos algo accesible con boyas, cómo dirigir el tránsito de la mejor manera.